Ayer hubo un informe medioambiental a nivel mundial impresionante. O hacemos algo ya por el cambio climático, o realmente las consecuencias van a ser catastróficas. A partir del año 2033, se va a trabajar para que en el planeta no se vendan más automóviles con combustible de origen en el petróleo, ¿no? Nafta, gasoil y derivados. Nada que afecte al medio ambiente. A partir de ahí, todos los autos eléctricos. Y la verdad, los comunicadores sociales tendríamos que asumir una agenda esclarecedora del cambio social, que nos permita, del cambio ambiental, que nos permita tomar conciencia de esto, porque como digo siempre, lo importante no es cambiar, lo importante es darse cuenta, hacer clic en lo más profundo de nuestra intimidad y si no tomamos conciencia que hay que cuidar la casa de todos, bueno, estamos al horno. Una cosa graciosa, ayer Alberto Fernández se definió como un revolucionario. Bueno, bienvenido a casa, Alberto. Fantástico. Alberto hace 2 años era un fervoroso creyente, y no lo digo de manera despectiva, para jorobarlo, sino para ver cómo la realidad, sobre todo la realidad de este mundo en crisis, te lleva a pegar cambio de mirada. Él era fanático de la Concertación chilena, la de Bachelet, la de Ominami, veía con mucho cariño a Luis Almagro. Bueno, ese mundo que no solo Alberto, no hay que ser hipócrita. Buena parte de la centroizquierda argentina tenía en la cabeza, ese mundo murió. Murió. Por eso, bienvenido Alberto, bienvenido a casa. Bienvenido a la casa de los revolucionarios. A la casa de los que creemos en el cambio social. De los que seguimos celebrando la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Me voy a contar un chimento barato de barrio, que no salga de América Latina. Ayer tuve un Zoom a la tarde con un grupo con el que habitualmente nos juntamos. Había 2 jueces muy prestigiosos a los cuales no voy a nombrar para cuidarlos, para no engarronarlos. Estaba el general Milani, estaba Artemio López, estaba el empresario Gerardo Ferreira y su hijo Sebastián Ferreira. Bueno, había figuras muy prestigiosas. Y bueno, en un momento habló un compañero, Pepe Steinleger, un conocido periodista
de la Jornada de México. La Jornada de México es como página 12 en la Argentina, por trazar una cuestión así más o menos de comparaciones. Y dejó una teoría muy interesante, que yo quiero que la escuchen, porque después me gustaría conocer la opinión de ustedes. Estaba también Juan Cruz Cabral, del peronismo militante, bueno, un montón de compañeros. Steinlever dice, en América Latina, hoy, a diferencia de hace 30 o 40 años, hay una fuerte presencia de los chinos y de los rusos, pero fuerte, con negocio económico fuerte, con empresas fuertes, con realmente hasta con presencias militares muy muy interesantes, y realmente creemos que eso se puede constatar en los hechos. Y hoy es común que todos vayamos a comprar a lo del chino. La presencia china y rusa en todo el continente latinoamericano es muy fuerte. Entonces Pepe Steinlever decía que Andrés Manuel López Obrador está intentando convencer a Alberto Fernández de esto. Bueno, ya que hay tanto chino y tanto ruso con negocios y presencias tan fuertes en el continente, ¿no será el momento de tener relaciones más igualitarias con los Estados Unidos, más normales, más abiertas? Teniendo a esas relaciones chinas y rusas como contrapeso. ¿No es posible discutir más en términos de igualdad con los gringos algunas cuestiones que serían muy necesarias para todo nuestro continente? Alguno puede decir, de manera dogmática, nosotros no queremos el imperialismo norteamericano y tampoco queremos el imperialismo ruso y chino. Bueno, vamos a tener que ir a vivir a Marte, muchachos, porque realmente desarrollar en términos de dogma ese principio acá es una cosa muy complicada. Este mundo se ha puesto harto complejo. López Obrador desarrolla esta mirada de manera potente, a sabiendas que él tiene de vecino al imperio, no tiene paredes por medio. Ayer tiró un número, Steinlever, que nos dejó a todos con la boca abierta. El 62% de la población norteamericana es latina, y la mitad de esos son mexicanos. ¡Wow! Entonces, repito la pregunta, compañeros, compañeras, compañeres, de todo el mundo allí donde nos escuchan, teniendo tan fuerte presencia China y Rusia en América Latina, ¿es posible construir con los Estados Unidos relaciones más igualitarias y más normales? Tratemos de zafar del dogma, ¿no? De salir con respuestas dogmáticas y decir no queremos ningún imperio. Yo tampoco quisiera ningún imperio, pero la realidad que nos toca vivir es esta. Decía Pablo VI, que para mí fue un gran papa, decía, la realidad es muy complicada, por lo tanto hay que respetar las complicaciones de la realidad. Entonces, allí donde estés, te pregunto, ¿es un camino de ir sopesando intereses, donde México, Lula, Argentina, Bolivia y quizás Perú tienen una enorme responsabilidad de ir construyendo una OEA distinta, una CELAC con una orientación más fuerte? Les advierto que Pepe Steinlever
no es un chanta, es un gran periodista argentino que labura en México, y un hombre, escuchen, muy vinculado a la Revolución Cubana, un tipo de consulta de Fidel Castro. ¿Estamos? Entonces, les dejo el interrogante nuestro de cada mañana para que lo puedan trabajar, lo puedan madurar. Y tenemos tu respuesta allí donde estés. ¿Es posible más integración con Estados Unidos basados en el fuerte respaldo que hoy tenemos con la presencia china y rusa? No sé, la palabra es de ustedes. Que tengan muy, pero muy buen día. Un abrazo grande.